amigos, amigas de Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Estamos en Masaya, en su programa Así es Nicaragua. Hemos venido para grabar los bailes de negra. Esta vez estamos acompañando el baile de Cachiro. Este baile es tradicional, tiene más de 30 años que sale. Estamos viendo la salida de un baile de negras. Nuestra tradición se llama, y lo dirige Francisco Córdoba, Cachiro. Una banda filarmónica anuncia la salida del baile. Los bailantes van llegando poco a poco a la casa de donde van a partir. Van vestidos con su elegante traje. En la casa hay muchos admiradores esperándolos. Antes de danzar, el director del baile, Cachiro, reza con todos los integrantes. Te damos gracias, Señor, este día por habernos permitido llegar a este día en que te damos, Señor, a nuestro santo patrono San Jerónimo, pues veneramos de esta manera, con nuestra tradición, con este baile. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos ha regalado y por todas las oportunidades que nos ha dado en este mundo. Te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario, Señor, y que este día, pues, tú nos acompañes en todo este día, pues, en las casas que vamos a visitar. Pero como él comenzó con una tía que le gustaba, entonces él le salía desde la edad de 10 años. Entonces, de ese tiempo, él no es un año. Año con año. Tiene 40 y pico de años de salir. Y bueno, y a mí me gusta siempre. Yo creo que este es el último año sí que va a salir, porque ya se mira yo bastante cansado. Yo hoy me inicié con el profesor René Chavarría, que dicho sea de paso, llevaba el mismo nombre. Luego formamos un grupo con Camilo Quinto, un año nada más participé en ese grupo y luego
Posteriormente monté yo mi grupo, Baile de Negra, nuestra tradición cachiro. Ya llevamos alrededor de 13 años. Dicho sea de paso, este año también estoy cumpliendo 30 años de bailar, de bailar en Baile de Negras el día de hoy. Plaza de San Jerónimo, ya están llegando otros bailes folclóricos. Hay mucho colorido, mucha emoción. Aquí vemos bailes juveniles. Bailes de fantasía. Llegan los diablitos. Al baile de cachiro lo seguimos en alguna de las casas donde se presentaba, porque tiene que cumplir un recorrido de 30 entradas y salidas. Thank you.
Y ahora nos damos un resbalón por Monimbó. Ya llegamos al barrio Bombonací y en este lugar están los petroglifos del Cailagua. Hemos visto que ya está habilitado un sendero para llegar fácilmente a este futuro museo de sitio, los petroglifos del Cailagua. Hay dos puentes que ya comunican fácilmente al otro lado del cauce. Nos acompaña el guía turístico Nelson Rodríguez y compañeras de cultura. Para venir a este lugar entramos del Camposanto. Tenemos 2 kilómetros venir donde vamos a encontrar vistas panorámicas a la laguna de Masaya, vistas panorámicas de los pueblos blancos, el Parque Nacional Volcán Masaya. También tenemos lo que es observación de aves, como pataconas, el ave guardabarranco, cinzontle. Tenemos estos senderos aquí para caminar. Invitamos, ¿verdad?, lo que a las personas nacionales e internacionales, a los niños, para que vengamos a hacer recreación, para que conozcamos el valor de lo que son los que dejaron nuestros antepasados. Pues nosotros le hacemos la invitación a las personas turistas, ya sean nacionales, internacionales, que nos visiten, que miren las bellezas que tenemos aquí en Masaya, no solamente nuestras artesanías, sino nuestras culturas y nuestros paisajes. Sí, otra opción que tiene más la ciudad de Masaya, lo que son sus paisajes, ya sea el malecón de Masaya, la playa, la laguna. Se ve un poco limpio el lugar, pero descuidado. Una corriente de agua pasa por encima de uno de los petroglifos. Todavía se ven, son figuras de animales y otras antropomorfas. En el cauce corre agua sucia y esto es peligroso para el mantenimiento de los petroglifos. Este lugar siempre ha estado aquí. Este lugar ha ido cambiando conforme el tiempo. Algunos petroglifos ya están maltratados, otros ya no existen. Urge el cuidado de estos petroglifos, un tesoro, un patrimonio de Nicaragua y exactamente de Monimbó. Así que el viaje es bonito, pero hay que cuidar este patrimonio. Sigan con nosotros, dentro de un momentito, en Así es Nicaragua, a través de Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios.